perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Te manda a lavar, te verá su verdad. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. El día a la noche se cambia con él. Jesús es la luz del mundo. Miras a la luz y a su ley eres fiel. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá. Jesús es la luz del mundo, la luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz del mundo, ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz. Saludos, Iglesia Casa de mi Señor. Somos los esposos Niño Reyes. Para nosotros es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 52. Dice de la siguiente manera: el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un nuevo servicio dominical. El primer día de la semana y nos reunimos todos, cada uno desde nuestras casas, pero en un mismo espacio virtual. Creo que hay una cierta sensación de estar juntos, sobre todo en el chat desde el inicio. Así que gracias por acompañarnos
una vez más. Todos estos días, los últimos 8 o 10 días, he estado mirando en el baúl de los recuerdos. Una y otra vez voy al baúl de mi mamá y tomo las fotos de cuando éramos pequeños. Veo la foto de mi papá, la foto de mi mamá, cuando estaban solteros. Y pienso, hay cosas en las cuales quisiera yo parecerme a mi papá. Hay cosas que quisiera emular de él, sus virtudes, su pasión por el Evangelio. Pero hay cosas que yo no quisiera repetir. Hay errores que mi papá cometió como pastor, como padre, como esposo, que yo no quisiera. Y yo sé que voy a fallar porque nadie es perfecto. Pero por lo menos la historia, el mirar atrás, nos hace repensar nuestro presente y poner en manos del Señor nuestro futuro de una manera diferente. Porque el pasado tiene que enseñarnos. El pasado es nuestro maestro. De hecho, esto no me lo estoy inventando yo, sino que la Biblia lo dice. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Dios en el baúl de los recuerdos. No me estoy refiriendo a que tenemos a Dios en el baúl de los recuerdos, sino que Dios está presente en el recuerdo de la nación de Israel. Dios está presente en el recuerdo de nuestra historia pasada. Dios debe estar presente de manera consciente o inconsciente en la vida de cada uno de nosotros. Él ha estado formando a la iglesia y ha estado formando a cada uno de sus hijos. Dios en el baúl de los recuerdos. Veo a mi papá cuando era un estudiante del Instituto Bíblico. Veo a mi papá cuando yo era un niño, cuando estábamos juntos en los diferentes lugares donde mi papá pastoreaba, y veo al Señor obrando detrás de cada fotografía. Hay características de un maestro fiel. El Señor Jesús, como el mejor maestro que ha pisado el planeta, Él invitó a los nuevos maestros de la palabra, o a los que se estaban formando ya en ese momento, los invitó a pensar en algo. En Mateo, el capítulo 13, versículo 52, Jesús hablando en casa con sus discípulos. En esta serie, En Casa con Jesús, Él, si vemos el versículo 36 de Mateo 13, nos damos cuenta entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola. Y el Señor Jesús está en casa con sus discípulos. Esos discípulos que van a ser maestros o que van a ser discipuladores de otros. Y el Señor les dice en el versículo 52, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Hay un baúl, el baúl de los recuerdos de una nación, el baúl de los recuerdos que todo escriba del reino de los cielos debía revisar y tomar de allí, de ese baúl de los recuerdos, las cosas viejas, pero también las cosas nuevas. Y quiero hablar de las características del maestro, el maestro instruido en la palabra de Dios, Dios en el baúl de los recuerdos, no solo de la nación, de la iglesia y de la familia también. Y para entender esto, lo que significa el versículo 52 de Mateo 13, debemos ir un poco más atrás. En el capítulo 13, el Señor Jesús les está contando la parábola del sembrador. De hecho, son 7 parábolas del reino, así se les llama, las 7 parábolas del reino,
que el Señor les cuenta el sembrador, el grano de mostaza, el trigo y la cizaña, la levadura, el tesoro, la perla, la red. Y todos tienen que ver con el reino de los cielos. Pero en el versículo 35 dice algo especial. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta. Perdón, leamos desde el versículo 34. Todo esto Jesús habló en parábolas a las multitudes. Y sin parábolas no les hablaba. De manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Jesús entonces está cumpliendo las palabras del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta es el salmista, es Asaf. En el Salmo 78, y les invito a que abran sus Biblias allí. Y quiero decirles una cosa. Es necesario que todo cristiano lea la Biblia, pero es necesario que todos ustedes, después de nuestro servicio dominical, vayan al Salmo 78 y lo lean. Si puede leerlo más de una vez, mucho mejor. Porque aquí el profeta, como lo llama Mateo, es decir, Asaf, el salmista, él sigue un método. Él quiere instruir a un pueblo que está sufriendo, a un pueblo que cree que ha sido olvidado por el Señor. Pero él toma como herramienta para enseñar la historia de la nación de Israel. Pero yo quiero que leamos los versículos 1 al 8. Escucha, oh pueblo mío, mi ley, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido porque nos la contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, sus hijos que nacieran, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guarden sus mandamientos, para que no fuesen como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Dios. Y aquí lo que hace el maestro del Antiguo Testamento, o sea, Asaf, él hace varias cosas como un maestro. Él toma como recurso la historia de Israel. Y a él le interesa mucho lo mismo que le interesa al Señor, y es cuidar a las siguientes generaciones para que no caigan en el mismo pecado, para que no repitan lo malo, para que mirando hacia atrás vean al Dios que les ha formado, que les ha cuidado, al Dios de maravillas, pero también para que se vean a sí mismos y vean a sus padres tal como ellos, llenos de pecado y de rebeldía, y no se olviden del Señor. Hay una necesidad en el corazón de Asaf, en el corazón del maestro del Antiguo Testamento, y es la preocupación porque las generaciones venideras entiendan, conozcan al Dios que ha ayudado al pueblo, que ha amado al pueblo, que ha bendecido al pueblo, pero que también conozcan la rebeldía de sus padres. Y qué bueno que este maestro Asaf toma la historia y la cuenta a las generaciones siguientes. Es el mismo deseo del corazón de Dios. Si notamos en Deuteronomio capítulo 6, el Shema, oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te hablo hoy, te mando hoy, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes.
Hay un deseo en el corazón de Dios. Y no solamente que los hijos hereden una tradición, mucho más que hereden la fe en un Dios vivo que ha hecho maravillas. Él hace hermenéutica de la historia. Él toma la historia una y otra vez y se las da a las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones no caigan en el mismo error de sus hijos. También de sus padres, perdón. También invita al pueblo al arrepentimiento. Dice al final del versículo del capítulo 78, dice en los versículos 68 en adelante, más bien escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó. Allí edificó su santuario como en las alturas, como la tierra la cual cimentó para siempre. Eligió a su siervo David, lo tomó de los rediles de las ovejas, lo trajo de detrás de las ovejas recién paridas, para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel por heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y aquí tenemos a Asaf, que termina su salmo, termina la historia, mencionando a David, a punto de ser rey, a punto de recibir el pacto de Dios con el hijo de David que después vendría. Entonces Jesús, en Mateo capítulo 13, no solamente les habla por parábolas, sino que les habla por parábolas cumpliendo también aquellas palabras de Asaf, quien también les hablaba en parábolas. Es decir, tomaba la historia para contar, para dar una enseñanza a las nuevas generaciones. Ahora vemos al maestro del Nuevo Testamento. ¿Quién es el maestro del Nuevo Testamento? Es Jesús. Jesús toma unas parábolas. Son parábolas del campo. ¿Por qué? Porque Mateo está seleccionando el material inspirado por el Espíritu Santo. El material que Jesús le contó a Israel, a ese Israel campesino. Y Jesús habla en parábolas del campo. Es decir, él toma el lenguaje de la gente, el lenguaje del que está de a pie, del que va al campo a sembrar, a recoger, del que va a la pesca, es decir, de todos aquellos que lo escuchaban. Y de allí entonces hace una lectura de la historia y lo transmite a través de parábolas para que todos entiendan el concepto del reino que él ha venido a instaurar. Jesús es el maestro por excelencia y él no solamente les da las siete parábolas, sino que él toma la historia y Mateo presenta a Jesús como el Señor de la historia. Si miramos Mateo capítulo 1, versículo 1, como comienza el Nuevo Testamento, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a través de la genealogía, Mateo presenta a Jesús como el Israel, es decir, el pueblo. Así como el pueblo viene de Abraham y viene de David, así Jesucristo viene de Abraham y viene de David, del linaje para ser rey. Él es el rey de Israel, el Mesías prometido. En el capítulo 2, versículo 15, dice que José y María tomaron a Jesús siendo bebé, lo llevaron a Egipto para ocultarlo allá. Y entonces Mateo dice, para que se cumplieran las escrituras, a mi hijo saqué de Egipto, porque José venía con María y el niño, después de un tiempo, cuando Herodes ya había muerto, venían de Egipto a Israel. Aquí lo que está mostrando Mateo es que Jesús no solamente es el hijo de María y de José, el descendiente de David, el descendiente de Abraham, sino también que él está viviendo casi la misma vida de Israel, pero de una manera distinta. Israel había estado en Egipto. Mateo toma las palabras de Oseas, el capítulo 11, donde dice, hablando de Israel,
Cuando Israel era muchacho, lo amé y a mi hijo saqué de Egipto. Ahora es Jesús el que saca de Egipto como el Hijo de Dios, que está viviendo lo que vivió Israel. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, aparece Jesús allí en la tentación. Jesús es llevado al desierto como Israel fue llevado al desierto. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, así como Israel estuvo 40 años en el desierto. Y las tentaciones a Jesús o de Jesús fueron respondidas con tres escritos está, y los tres escritos está llevan al Éxodo, al tiempo en que Israel estuvo en el desierto y falló. Pero ahora Jesús no falla, sino que Jesús cumple. En los capítulos 5 al 7, el Sermón del Monte, Jesús se presenta en Mateo como ese maestro que le da un discurso de lo que significa ser pueblo de Dios al pueblo de Israel. Pero de hecho, Mateo presenta 5 discursos de Jesús, así como Deuteronomio presenta 5 discursos de Moisés. Se está presentando aquí a Jesús como el nuevo Moisés, o como el Moisés bajo como el Israel bajo la instrucción de la ley, pero una ley nueva. Una ley cumplida en él, pero que va más allá de lo que Israel pensaba que significaba. Luego, más adelante, en el capítulo 8, versículos 23 al 26, hay otro paralelo entre Jesús y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que ha escuchado del Dios que abre las aguas, que les habla a las aguas y las aguas le obedecen. Ahora Jesús está en las aguas tumultuosas, en medio de una tempestad, y les habla como el Dios del Salmo 103, y obedecen. Pero también Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley, no solo como el que cumplió la ley, lo que Israel no pudo cumplir, sino como el cumplimiento de todo lo que se había prometido. Ahora los jóvenes, más adelante, nos van a contar, para los niños y para toda la familia, esta instrucción acerca de lo que habla la Biblia, de qué trata la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y Jesús, este nuevo maestro, no solamente toma la historia y habla al pueblo de la historia de Israel, sino que él vive de manera distinta, de manera perfecta, lo que Israel no pudo vivir, y se les presenta a sus discípulos no solo como el que predica lo nuevo, el evangelio del reino, sino como el que predica y aplica. Es decir, Jesús no solo les está hablando a sus discípulos desde una historia de Israel, de un Israel nuevo y perfecto que él está viviendo en su cuerpo, sino que también les presenta a los discípulos, a Israel, un evangelio que se vive. Un pueblo de Dios que necesita vivir como él vivió. Es el maestro que predica y aplica. Ese es el maestro del Nuevo Testamento. Pero entonces el maestro del Nuevo Testamento, Jesús, les dice a los que van a ser maestros más adelante: por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es lo que hace Jesús. Jesús toma las tradiciones de ellos y se las muestra como tal. Aquí están ustedes, estas son sus tradiciones. Ustedes están viviendo una vida religiosa de tradiciones, de conocimiento, pero es un conocimiento que no se manifiesta en la vida, y eso es peligroso. Si vemos más adelante el capítulo 15 de Mateo, los primeros versículos, entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan.
Él les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Ellos mismos tenían que verse distintos a los escribas que tenían conocimiento de las escrituras, pero que habían convertido todo en una religión vacía que no se manifestaba en su vida, en una tradición o en una serie de tradiciones. De nada sirve conocer la historia, nuestra historia, la historia de la iglesia, si eso no impacta el corazón y la vida y las acciones de la iglesia. Jesús choca. El mensaje de Jesús es chocante para esos que dicen amar la ley de Dios. ¿Y por qué es chocante? Porque Jesús no cumple el modelo que ellos tenían del Mesías. Este Jesús se la pasa con prostitutas. Este Jesús se la pasa con los pobres. Se la pasa con los leprosos. Se la pasa con aquellos que han sido excluidos. Con esos pecadores indeseables. Jesús no tiene nada de elitista. Él se acerca al necesitado y le ama. Y es así como instruye a sus discípulos también. Y les dice, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre que toma lo viejo de su tesoro. Cosas viejas y también cosas nuevas. Y aquí tenemos entonces la lección para los maestros de la iglesia hoy. El maestro de la Biblia o el maestro de la palabra, no necesariamente pastores y predicadores, sino todo aquel que enseña a sus hijos en casa, el que tiene discípulos, tiene que ver hacia atrás, mirar la historia, aprender de la historia para no repetirla. Es bueno conocer la historia, es bueno mirar atrás la historia de Israel y ver no solo en qué cayó Israel, sino cuál es el peligro de Israel que puede vivir hoy la iglesia para no cometer los mismos errores. El maestro de la iglesia hoy hace una buena hermenéutica, es decir, estudia la Biblia en sus contextos, en su contexto histórico, en su contexto literario. No saca versículos de la Biblia a diestra y siniestra, sino que hace un buen estudio de la Biblia. Se acerca a las Escrituras y mira cuál era la intención del autor original, al público original, por qué le escribe eso, y cuando haya detectado eso, entonces pueda traer aquí, eso es hacer hermenéutica, pueda traer al hoy algunas conclusiones claras, algunas conclusiones efectivas para el pueblo de hoy. Pero también es aplicar ese mismo mensaje y actualizarlo. ¿Cómo hoy podemos vivir ese mismo mensaje? Y también, para hacer una buena hermenéutica, necesitamos siempre ir a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces, de muchas maneras a los padres, por los profetas, es decir, hay una mirada a la historia. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Es decir, es predicar el Evangelio en clave de Jesús. Si Jesús no está presente en la predicación de un maestro, ese es un maestro falso. Y lo puedo decir con toda libertad, porque Jesús es la clave para entender la palabra. El Antiguo Testamento apunta hacia Jesús y el Nuevo Testamento habla todo de Jesús, es el cumplimiento. Entonces, no es solo lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, ni lo que Jesús hizo. Jesús no se puede supeditar a una cruz, a un madero, sino también todo lo que vivió. La vida de Jesús nos habla hoy.
cómo él reaccionó, cómo él vivió. Y por eso el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Para Pablo, la hermenéutica de la vida era Jesús. Él era el objetivo a seguir. Él era la meta. Y por eso en el capítulo 3 de Filipenses también dice, todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, lo dejé y lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Porque se trata de conocer a Jesús, no solo conocer algunas doctrinas, algunos dogmas, alguna historia, sino es conocerlo a Él. Y que la vida de Él en la vida del creyente pueda ser transformada, la vida de Él en la vida del creyente pueda crear un impacto tan grande que el exterior, que lo que rodea al creyente pueda ser transformado también. Así que Cristo es la clave. Eso es tomar a Dios en el baúl de los recuerdos, verlo en la historia, ver a Dios obrando en la historia de Israel, es abrir el baúl y ver a Dios en la historia de la iglesia, es ver a Dios en Jesús, a Dios encarnado, pero es ver también a Dios en la historia de la iglesia, en la historia de nuestra congregación, y es ver a Cristo en nuestra historia, en la vida de nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo con la Biblia? ¿A quiénes estamos escuchando? ¿Qué tipos de maestros escuchamos? Tenga cuidado, porque en la internet abundan las predicaciones motivacionales. Esas predicaciones que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir que somos poderosos, que podemos alcanzar todo lo que soñamos. Pero ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. Es un Dios que cumple sueños, sí. Pero es un Dios que está formando día a día a su pueblo, a su iglesia, desde tiempos antiguos. Es ver a Dios en nuestra historia, en el baúl de nuestros recuerdos. Y seguirlo a Él, para que no solo podamos vivir de una manera distinta, sin repetir los errores pasados, sino ver a Cristo en nuestra vida, en nuestro pueblo. El pueblo de Dios busca y aprende de su historia y se sumerge en la historia a la luz de Jesús para que Él sea el centro de todo y en todos, para que Él tenga la gloria. Así que Dios está en el baúl de sus recuerdos y está presente además en su vida. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a ver a Jesús, a ver al Señor y a predicarlo a Él? Padre, gracias te doy por tu preciosísima palabra. Gracias por Cristo Jesús, el maestro del Nuevo Testamento, pero el maestro de la historia. Gracias, porque Él tomó la historia de Israel y la vivió, o vivió en lugar de Israel y en mi lugar, de tal manera como yo no podía vivir, en santidad plena. Y no solo vivió como nosotros no podíamos vivir debido a nuestro pecado, sino que Él pagó lo que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. Y gracias, Señor, porque Él no solo vio la historia, sino que Él cumplió la historia y cambió la historia nuestra. Ayúdanos a ser predicadores del Evangelio de Jesucristo, para que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestra enseñanza. Que nuestra enseñanza, que la enseñanza de la escuela dominical a niños sea cristotélica, que apunte a Cristo
y no nos quedemos en la historia o en las historias de los personajes. Que nos alejemos cada vez más de esas predicaciones moralistas o de esas predicaciones optimistas que solo motivan, y que podamos ver nuestro pecado y alejarnos de él gracias a tu palabra que nos habla, gracias a ti que vives en nosotros y que nos llevas a eso. Porque nada de lo que hagamos, nada de lo bueno que podamos hacer, viene de nuestro corazón, sino que nace en el tuyo. Llévanos a eso, Señor. Motívanos a eso. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien en sus hogares. Ahora bien, quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Por qué desde que somos pequeños se nos enseñan los principios cristianos, los principios divinos, a partir de historias bíblicas? ¿Por qué los creyentes debemos seguir estudiando este libro que nos puede parecer tan largo, tan confuso, que nos cuesta entender? ¿En
qué radica la importancia de la Biblia para el cristiano. A lo mejor lo estudiamos porque es un libro muy entretenido, porque es un libro de superhéroes, un libro en donde se relatan sucesos increíbles de gente inigualable, un libro en donde encontramos la historia del hombre más fuerte de la historia, Sansón, o la historia de un hombre que con la ayuda de Dios logró dividir un mar completo y salvar al pueblo de Israel de un personaje muy peculiar como el faraón de Egipto. No me parece una razón suficiente para basar toda nuestra fe, lo que creemos, en la Biblia. A lo mejor tenemos que estudiarla porque la Biblia es un manual de instrucciones, como las reglas de un juego, un manual de instrucciones sobre la vida, un libro en donde se nos dicen una cantidad de reglas que debemos aplicar para poder vivir bien, vivir en paz. La Biblia va mucho más allá de eso. Dios, por su amor, por sus planes soberanos, sabios, profundos, por su misericordia y gracia, quiso revelarnos su plan, su voluntad, a través de sus propias palabras. La Biblia fue un libro, es un libro, que se escribió por la inspiración divina. Todos sus autores pudieron escribir lo que hoy nosotros leemos, porque Dios mismo se los quiso revelar, porque el Espíritu Santo se los permitió conocer. Y más allá de eso, la Biblia es un libro que se encarga de relatar una sola historia. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, pero estos no son dos conjuntos de libros separados. Por el contrario, tienen un punto de unificación, y es Jesucristo. Todo lo que se relata desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, todo tiene lógica y sentido una vez Jesucristo viene a la tierra a morir por nosotros. Así, todo lo que se cuenta, todo lo que se narra, todo lo que se dice desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen lógica y tienen sentido gracias a la labor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así, la Biblia es un libro que relata desde todas sus historias, por más diferentes que sean, el Evangelio de la Salvación. Todos guían a un mismo punto, y ese punto es Jesucristo. Ahora bien, si quieren entender esto más a fondo, los invitamos a que nos acompañen al grupo de jóvenes a una serie de reuniones que se van a realizar a partir de este sábado a las 3:30 vía Google Meets. Queremos invitar especialmente a los chicos de 8 a 12 años a que nos acompañen. Si quieren participar en estas reuniones que se harán en vivo y en directo, por favor escriban al número que está apareciendo en pantalla. Nos gustaría saber cómo se llaman, qué edad tienen y si nos quieren acompañar. Nosotros les haremos llegar por esta misma vía el link para que nos puedan acompañar en estas reuniones de enseñanzas bíblicas. Esperamos verles pronto. Que estén bien. Y ahora queremos finalizar esta breve reflexión con una canción de Steve Green que nos recuerda una de las razones principales por las cuales Dios mismo decidió revelarnos su plan perfecto a través de su palabra, la Biblia. Y la verdad es que Dios es amor. D-I-O-S-S-A-M-O-R.
S es A-M-O-R. Dios es amor. Muy buenos días, hermanos. Una vez más, amada iglesia, me dirijo a ustedes para compartir los anuncios. Para esta semana tenemos cortos anuncios, son ellos los cumpleañeros, recordarles los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Saludos y felicitaciones especiales para Dana Gabriela, Sara Gabriela Becerra Posada, la hermana Priscila Pérez, ellas tres cumplieron el 6, Paula Andrea Farfán, el 7, Álvaro Farías y Mateo Rossi, el 8, Edilma Salcedo, también con ellos el 8, Luis Diego Pérez, el 10, y el 11, Estelita García y Samuel Fernando Jaimes Contreras. Nuevamente, felicitaciones para ellos. Los cumpleaños de esta semana son 7 personas. María Eugenia Rincón, hoy, feliz cumpleaños. Santiago Varela Cuadrado, saludo especial, también para con sus papitos. Álvaro García Ramírez, cumple el 15. El 17, Isabel Sofía Fuentes Peñaranda, junto a Jaime Ibáñez y a Cindy Stephanie Torres. Cindy, un abrazo. Y Patricia Grajales Rosas, en la distancia. También felicitaciones. 2 matrimonios muy especiales, 2 familias están festejando el aniversario de bodas esta semana. Son ellos, los Tordesilla Polo, mi tocayo Felipe y la hermana Julia, festejan el 15 de septiembre su aniversario, y Eduardo y Priscila Torres Pérez, el 19, festejan su aniversario de bodas. Felicitaciones, grandes ejemplos. Y por último, hermanos, no dejemos de estar orando por la doctora Gloria García en Medellín. Ya les compartí la semana pasada, ella está pasando por una dificultad seria en su salud física. Sigamos orando por ella y que el Señor la siga acompañando. Sin ser más, hermanos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a cada uno. Adiós.